canaltro.com. Y en Villa del Rosario, municipio fronterizo, la zozobra se estaría tomando varios sectores residenciales. Así lo dio a conocer una fundación de derechos humanos donde señalan a la delincuencia común como los que dirigen las zonas. Heider Logato, ¿cuántos son los barrios que estarían en riesgo por estas acciones delictivas? Muy buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues serían 6 los barrios en los que estarían haciendo presencia grupos armados ilegales en el municipio de Villa del Rosario, en área metropolitana de Cúcuta. Hemos elaborado una acción urgente al gobierno nacional pidiendo una respuesta inmediata, como quiera que hay una presencia en lo que ha corrido el primer trimestre de este año de grupos armados que se disputan el control territorial y el control de los negocios ilegales en esa parte de la frontera. Se ha agotado el diálogo con las autoridades locales. Al alcalde y a la policía cantonal en Villa del Rosario, la comunidad no le cree, porque hay sectores del establecimiento local que convive con grupos ilegales y permite y son cómplices de las actividades de estos grupos ilegales en el municipio de Villa del Rosario. La Policía Metropolitana de Cúcuta ha mencionado que se encuentra estudiando estrategias para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de esta zona. No, en Villa del Rosario como tal se vienen adelantando las diferentes actividades, estamos adelantando probablemente nuevamente la instalación de un comando situacional en Villa del Rosario. Se espera que el llamado hecho por la Fundación Progresar al Gobierno Nacional tenga eco en los próximos días. Esta es la información que registramos desde este punto de la ciudad. Con la cámara de David Ortiz, informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias.